Bueno, parceros, ¿cómo vamos? Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué se dice, parceritos? Bueno, les cuento que aquí estamos con el motor del Caterpillar 3126. Este motor ha pasado todo el ACPM al agua, vea. Vean, aquí les voy a mostrar. Esta es supuestamente el agua del radiador y es puro combustible, vea. Puro combustible, no tenía ya nada de agua. Puro ACPM. Entonces, ¿qué pasó ahí? Saludos a José Arbey Gómez, Luis Fernando Ramírez, William, José Rojas, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo va todo? Bueno, ya, ¿qué pasó aquí? Cuando un carro, un motor, pasa el ACPM al agua, las camisillas de los inyectores están malas. ¿Cuáles son las camisillas de los inyectores? Las siguientes. Ya se las voy a mostrar. Espera aquí. Bueno, esas que ven ahí al fondo son las camisillas de los inyectores. Ellas se aflojan y dejan filtrar el combustible, o se daña la culata internamente, se fisura internamente la culata, entonces deja pasar el ACPM al agua. Vea aquí toda la culata como está llena de ACPM, vea. La admisión, vea, todo eso es pura CPM, miren. Todo eso es problema de camisillas de culata. Ya la culata la bajamos, pues obviamente. Estamos esperando para enviar la rectificadora, para que nos digan si hay camisillas flojas, camisillas reventadas o la culata está fisurada internamente. Que son las tres posibilidades que tenemos en estos momentos. Pero no todo termina ahí. Bajando la culata, nos dimos cuenta que, vean aquí, esto es un quemón que tiene el cilindro y está profundo. Este de acá, el 2 y el 5 están recostados. Entonces, también tiene problemas. Este carro se estaba consumiendo un galón de aceite por viaje. Y no solo eso, sino que también le bajamos una bancada para mirar la casquetería. A los que hizo el casquete. Allá lo vi. Vea, le bajamos las bancadas para mirar la casquetería, vea. No están tan malos realmente, pero hay un problema. Cuando esta tapa va en esta posición, digamos. Uy. Esta tapa va así, ¿sí o no? Y apenas nosotros aflojamos los tornillos, la tapa no se puede caer, ella debe quedar ahí. Esta tapa lo que está haciendo es caerse inmediatamente. Entonces, quiere decir que no hay círculo de bancada. La tapa, cuando uno la afloja, ya no debe caerse. Uno la tiene que maquiar, dominear para poderla aflojar. Esta se está cayendo inmediatamente. Entonces, quiere decir que no hay círculo de bancada. Entonces, el motor, pues, está para reparar. Consumiendo un cuarto de aceite, recostando con los dos pistones. El cilindro como se quemó. Entonces, todo eso nos da indicaciones. Se recuestan por recalentamiento o por falta de lubricación. El quemón también es por falta de lubricación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aparte de eso, miren, está botando aceite por aquí por el enfriador de aceite. Nos está botando aquí todo esto. Y por el otro lado, por este lado, está botando aceite, vean allá, por las tapas del eje de levas. Entonces está muy ventajadito. Ya se fue de reparada, así como nos dice aquí el parcerito. Saludos a Rumi de California, a Transmicajas. La buena, muchachos. Entonces, el radiador se bajó para mandarlo a lavar. Ya estamos esperando autorización para poder desarmar el motor, bajarlo de ahí. La culata, pues también ya estamos esperando que vengan a recogerla. Los inyectores del carro, ya los voy a mostrar. Véalos acá, los inyectores. Toca mirar a ver si se mandan a pegarle una revisadita en el banco de prueba, porque pues
No es normal que estén los cauchos mordidos, como están esos, vea. Aquí están los cauchitos mordidos. Entonces, bueno. Juan Felipe Carabalí. No, parce, ese motor es 6 en línea. Uf, estoy cansado, man. 6 en línea, como pueden ver. Caterpillar 3126 electrónico. Y pues sí, en realidad sí, se merece ya la reparadita. Dejarlo bien él otra vez. No sabemos cómo vamos a encontrar los pistones derrayados, apenas los saquemos o quemados, recostados, no sabemos. Entonces también, aquí cuál es el problema, que el problema es que este cilindro, la camisa que llamamos, no sale sola, la camisa es con el bloque. Entonces si la camisa saliera sola, pues por ahí podríamos sacar camisa y reemplazar la camisa, pero en este caso no es posible. Entonces nos toca sacar todo el motor de ahí para llevarlo a la rectificadora, que lo puedan rectificar. Pero esa sería una opción, si se podía sacar las camisas, pero como tiene problemas abajo en el cigüeñal, entonces no tenemos más opción que bajarlo, terminar de despescuezar, como se dice por ahí, para ya pegarle su buena reparadita, su buen... Uy, hermano, vea. Les cuento que ayer me vacunaron, hermano, y me tienen esta mano, la mano izquierda me tiene pues adolorido. Adolorido, pero no del corazón. Entonces ahí les comento, parceritos. Tenemos que bajarlo. La cantidad que le sacamos de ACPM es extremadamente bastante. El carro estaba consumiendo mucho aceite y pues no le sacamos el full de aceite que llevan estos carros. Le sacamos muy, muy por debajo del full. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, mucho orden con el full del combustible. Siempre se lo iban ajustando. Gracias a que se lo iban ajustando, fue pues que el daño no fue por ahí mayor en la carretera o algo así, sino que aquí pudieron traer el vehículo al taller. En realidad el motor pues no está presentando ningún problema, aparte del consumo de aceite, ¿cierto? No está recalentando, nada de eso. Se bajó la culata por ese montón de ACPM que tenía en el agua. Pero vea que destapando es que se ven los daños. Ya empezamos a bajar y vea cómo está el cilindro. Aquí esta raya, vea, está muy quemado, vea. Vean aquí. Y si notan aquí, tiene mucha escala, vea. Aquí tiene escala. Entonces se ha hecho ya un desgaste en el motor, se ha hecho un desgaste ya de trabajo. Y es hora de hacer mantenimiento. ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué nos falta? La autorización para poder bajar el motor y empezar a reparar. Así que, si nos autorizan, ya saben, aquí les voy a estar mostrando todo el proceso aquí en mi canal. Usted no se lo puede perder, tiene que estar muy pendiente. Ojo, parceros, somos 27 en el directo y solo 13 likes. ¿Qué pasa? Vamos a darle like, muchachos. Vamos a darle like, like, like. Apoyemos. Apóyeme en el canal, hermano. A ver, saludos, tripa. Buenos videos, hermano. Se aprende mucho con tus videos, parcero. Gracias, José Padrón. Muy buen video. Mejor de pronto la vacuna, es muy dura. Uy, si la vacuna, hermano, me tiene con esta mano y me siento cansado. Ya me voy a ir a descansar. Así que bajar el directo hasta aquí porque ya me voy a ir a descansar con la ayuda de Dios. Mañana hay que venir a seguir laborando, si Dios quiere y lo permite. Así que mañana nos vemos, parceritos, si Dios lo permite. Que pasen un feliz resto de tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga. Hasta mañana, cuídense mucho. Dios los bendiga, mañana nos vemos. Ojo, ya saben, mañana hay otro directo, mañana hay más videos. Usted sabe que aquí hacemos directo diario, así que esté muy pendiente. Dios me lo bendiga. Chao, chao.